una vez un mago brujo que nunca recibía un regalo en el día de reyes él esperaba cada año para que le den su regalo pero no tenía éxito hasta que un día se le ocurrió una idea inventar una pócima para poder tener un regalo en ese día lo llamo explosión azul con la esperanza que se cumpla su deseo para no olvidarse de cómo hacer el proyecto el mago brujo grabó con su cámara para dejar evidencia de lo que hizo hola soy el Mago Brujo, voy a grabar este video para no olvidar cómo voy a hacer una pócima llamada explosión azul, donde podré conseguir un regalo para el día de los Reyes Magos. La poción consiste en que mezclando ácido clorhídrico junto con sulfato de cobre y otros dos materiales, conseguimos este resultado. Wow. Pero ahora preguntarás Mago Brujo, no sé cómo se hace eso. No te preocupes, yo te mostraré cómo se hace. Bueno, los materiales que necesitamos son: ácido clorhídrico, sulfato de cobre, aluminio y cerilla. Muy importante ponerse protección y pedir la ayuda a adultos porque no queremos accidentes. Muy bien, ahora voy a explicar cómo se hace. Primero calcularemos unos 50 mililitros de ácido clorhídrico y echar la cantidad en el recipiente. Ahora echamos una pequeña cantidad de sulfato de cobre y lo removemos un poco para que se vuelva verde. Después echar a la mezcla un poco de papel de aluminio aparecerán burbujas y empezará a liberar hidrógeno y como es inflamable le acercaré una llama y haremos una explosión. Wow, qué interesante, ¿por qué cambia de color. Déjame explicarte lo que ocurre en la reacción el color azul del sulfato de cobre. Se debe al agua que contienen en su interior, al echarse en ácido clorhídrico, da lugar a cloruro de cobre y el cobre en estado de oxidación 2 más pasa a color verde, de ahí su color. Bueno, chicos, ahora hay que esperar al día siguiente para ver si esta pócima funciona. Vaya, sí que funcionó genial. Ahora iré a ver lo que tiene el regalo de Reyes. ¿Qué es esto, una bota? ¿Con qué es una de tus bromas, eh? Yo soy mago, desaparezco.